bastantes comentarios en tanto en Facebook como en Twitter. Hay gente en Twitter que está inclusive subiendo la fotografía de su dedo ya marcado, ¿no? O sea, sobre todo gente joven, ¿no? Que está, digo, son detalles interesantes. Acaban de poner ahí en Facebook, por ejemplo, que hay una página que es www.ubicatucasilla.org.mx, que es del IFE, y entonces uno entra allá y me parece, digo, ya no alcancé ahorita a ver bien, pero es para ubicar las casillas a través de tecnología de los mapas de Google. Entonces, pues está muy interesante ese enlace. Para la gente que no sepa exactamente dónde está su casilla, entra en esa página. Por allá está el nombre, me parece que era Omar, una persona que se llama Omar, la que subió ese comentario. Entonces, pues digo, es la maravilla de esta tecnología, ¿no? Entonces, fotografías ya de los dedos enlutados de la gente que ha cumplido con su derecho y su obligación de ir a sufragar. Efectivamente. Sí, de hecho, y lo que estaba haciendo esta chica, aparte de que subió su fotografía, dijo, yo ya voté, ¿y tú? ¿No? O sea, está incentivando, invitando, así es. Incitando a la gente a votar, qué maravilla. Interesante, la verdad, ¿eh? Sobre todo, como bien dice Alfredo, la maravilla de la tecnología. Hoy en día, la diversidad de cómo transmitir o poder enterarte de algo a través de las redes sociales. Y existe una gran, Alfredo, una realmente muchas personas interesadas en saber este proceso electoral. No olvidemos que es el primer proceso electoral del año, de todos los que van a venir en cascada a lo largo y ancho de nuestro país. Y también hay muchas personas conectadas de otros lugares de la República. Ahí tengo algunas personas siguiendo la transmisión precisamente desde Chetumal, desde la península, ¿no? Desde Campeche, desde Cancún y desde varias ciudades que bueno, pues se encuentran al pendiente. ¿Cuántas personas tenemos por esos lugares? Ahorita ya en Facebook hay 100 personas que están pues monitoreando también todo lo que se está publicando vía esta plataforma. En Twitter, no sé, Twitter tenemos a 60 personas que están, digo, pues siguiendo de manera constante cada publicación que se hace, ¿no? We'll be right back.